Muy buenas chavales, bienvenidos al Victoria 2. Vamos a continuar esta campaña. Va a ser, supongo, un poquito más normal que en el capítulo anterior. Seguimos peleándonos con los ingleses por el puesto número 1. Estamos ahí, ahí. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo por cuánto. Ya le llevo más de 10 puntos. Eso igual les duele un poco. Ahora mismo estoy de número 1 y al final del capítulo anterior me posicioné más así para número 1. Porque básicamente me puse a reclutar muchísimas tropas, como ya sabéis. Y nada, con el reclutamiento de tropas, evidentemente aumenta pues la puntuación militar. Bien, estamos mejorando. Bueno, más que mejorando, estamos metiendo nuestros focos nacionales para aumentar el número de capitalistas. Espero que esté funcionando. Vamos a echar un vistacillo. 23.000, bueno, no está mal. Y 3.000 más, creo que era antes de el aumento, antes de que los hubiera puesto, solo teníamos 20.000, creo. Bueno, los barcos, nuestra flota ya está rumbo a Alemania. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Ah, ya ni me acuerdo por dónde está. Y una cosa que no dije antes de acabar el capítulo fue que Grecia ahora mismo está ahí, ahí. Me gusta Grecia. Y vamos a declararle la guerra. Porque quiero lo que ya os comenté. El Sinaí. Necesito esto para hacer el canal de Suez. Y quiero que se haga de una puñetera vez. Sé que si lo meto en la esfera ya se arregla todo, ¿no? Pero quiero que sea mío. Que además me dará algún beneficio, seguro, vamos. Bueno, vamos a continuar haciendo al Imperio Otomano vasallo para que sea un 100% seguro que me ayude en cualquier batalla, cualquier guerra, cualquier lo que sea. Y bueno, vamos a seguir dividiendo el ejército. Sí, bueno, me llevaré a... No sé, no sé a quién llevarme. Venga, vosotros dos. Me los voy a llevar a Asia. Y yo creo que con eso Asia va que chuta y mete gol. Bueno, la construcción de flota va bien. Poco a poco, pero va bien. Vamos a ver. Máximo, máximo, máximo. Bueno, máximo no. Vamos, que se está construyendo. Ajá. Bien. Espera que hay un menos 15%, pero bueno, también está todo al máximo. Esto lo vamos a mejorar ahora en cuanto terminemos con esta tecnología. Aunque también esto me interesa enormemente, si os digo la verdad, me interesa muchísimo. La educación está tan alta que no sé. Igual estos puntos de investigación nos vendrían bien. Como ya dije al final del otro capítulo, oye, estamos aguantando ahí el primer puesto bastante tiempo, dentro que cabe. Antes era cada 5 días más o menos, se cambiaba, pero bueno, estamos aguantando bien. Y bueno, la otra posibilidad era lo de la semiautomatización, que también nos vendría muy, muy bien. Pero no sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver. Que también vendría muy bien. Nos daría bastantes puntos aquí en la industrialización, eso sí que es cierto. Está interesante el asunto. Bueno, a ver cuando llegue nuestra flota. Voy a haber que subir esto de velocidad, aunque vaya un poco más lento, porque si no, vamos a estar aquí forever. Capitalistas. Creo que en Brandenburgo y en Bohemia voy a eliminarlos y los voy a poner en otro sitio ahora mismo. Bohemia. Bohemia fuera y Brandenburgo fuera. En Franconia. Y en Ostrowen. ¿Cómo se pronuncia eso? Vamos a ver qué hay por aquí. Interesante. Nunca utilicé esto, la verdad. Puede ser interesante, pero no sé, si eres un territorio tan inmenso, igual es poco efectivo, la verdad.
Pero no descarto tener que usarla algún día. Es impresionante la pasta que estamos ganando. A este paso, vamos a tener ahí un colchonazo del copón, en plan, no sé, 40 millones de libras. No sé, una barbaridad. Y por cierto, infamia, infamia, infamia. Uy, uy, uy. Liberales sí, pero tranquilamente, ¿eh? No se me salten. Decisiones. No. No, claro que no. Lo está haciendo bien. No, ni de coña. Ahí está. Ya tenemos el rollo preparado para la guerra contra Suez. Y me parece que nuestra flota nos va a venir de perlas para invadir a Grecia. No está aliado con nadie, aunque no me extrañaría, si os digo la verdad, que se uniera a Inglaterra, ¿no? Cosa que sería bastante interesante. Y por eso mismo me gustaría que estos otomanos estuviesen ya de vasallos nuestros, para, por si acaso, nos declara Inglaterra la guerra. Así que voy a esperar un poquito, que no pasa nada. Aún estará aquí en diplomacia, supongo. Ah, no, ya lo hemos conseguido. Bueno, no pasa nada. No, aún no le voy a declarar la guerra. Además, no tengo prisa, realmente. Oye, no nos han descubierto. No he ganado infamia. ¿O es cosa mía? Hostia. Qué buena. A ver, perdonad, perdonad el micro. Es que toca algo a veces ahí. Yo no sé qué coño toca y hace un sonido estrangis. Y queda fatal en los vídeos. De hecho, tengo que cambiar de micro dentro de poco. Pero bueno, estoy ahorrando para muchas cosas. A ver. Flota, flota, flota. Ahí la está. Bueno, los acorazados ya están aumentando el número. Ya vamos a llegar por fin a 200 navíos. Que hace mil que no conseguíamos. ¡Zas! Bost económico, bueno, bost marítimo, 210, ahí. Unos 14 de primeras, me gusta ese estilo. Voy a dejar esta flota aquí un tiempecito, tranquilamente, no hay prisa. Es más, la voy a juntar, voy a hacer mi primerísima flota aquí. ¿Veis cómo se laguea cuando coges una flota? Se laguea una barbaridad. Es uno de los pequeños fallos del Victoria 2, que no sé por qué carajo 180 navíos se te tienen que laguear todo el juego, pero bueno. Pasa nada. Hemos pasado ahora mismo de 20 FPS a... Espera, que ahora está cargando. A 7. Bueno, ahora 18. Venga, da igual, que se laguea. Y ya está. Sí, bueno, bastante, la verdad que sí. A ver, que se reparen. Vamos a dejarles un par de meses ahí tranquilamente sin molestar y ya envío a las tropas. Bueno, Berlín, que estás liándote aquí, ¿qué pa' qué? Aún no tengo infantería, así que lo que voy a hacer es dividirlos, pero para que no haya así mucho desgaste. Oye, ¿vosotros ya aguantaréis? No. Mejoré la tecnología de para el suministro, pero no, aún no aguanta. ¿Qué se le va a hacer? Y aquí 19 acorazados. Bueno, no está mal, no está mal. Oye, ¿qué han intentado hacer los belgas con Holanda? Ya están tocando las pelotas, en serio. Oye, Holanda tiene aliados, porque me encantaría declarar la guerra, si os digo la verdad. Grecia, guerra concreta, interesante. Ah, claro, aliado con Inglaterra. Ya decía yo que no todo podía ser bueno. Pues vamos a ver. A ver a quién le declaro la guerra ahora. Vamos a ver la producción. Café, tal, especias. Sí, le voy a declarar la guerra al país más grande. Yo creo que vaya. Pero lo que pasa es que no voy a tener paz, así que le voy a declarar la guerra a este.
Bueno, justificando ya una guerra. Oh, tenemos un casus belli contra el Imperio King. Esa sí que sería una guerra interesante. Para más adelante. Espera, no estarán aliados con los rusos, ¿no? Puede ser, seguramente sean sus vasallos. Sí, bueno, están en esfera. Vasallos. No me malinterpretéis, yo cuando digo vasallo me suelo referir a esfera, no a marioneta, que creo que es marioneta como se denomina aquí. Bueno, a ver, ¿declaro la guerra o qué? Que se me va a ir el casus belli a este paso. Sí, de hecho, que les den a todos. Voy a enviar ya a las tropas. Que es que es cierto, se me va a acabar el casus belli, ya os lo digo. De hecho, lo puedo mirar ahí, pero bueno, ya me lo imagino yo. Oh, no han mandado todas las tropas, eso sí que es una putada. Pasa nada, pasa nada. No, en serio, va, necesito saber. ¿Dónde podía ver yo lo del casus belli? ¿Dónde lo podía ver yo? El 11 de octubre del 79. Va, aún queda bastante. ¿Qué carajo? Oye, Berlín, que te estás petando muy rápido tú, ¿eh? Así nos está subiendo, pues, el nivel. Bueno, después de los capitalistas, que pretendo llegar a unos, no sé, entre 30.000 y 40.000. Lo ideal yo creo que sería ahora mismo tener unos 50.000, ¿no? Pero bueno, no se puede pedir todo. Después de eso, decidme qué debo mejorar, ¿no? O sea, el ejército, no sé, yo creo que ya estamos muy, muy potentes en lo que viene siendo el ejército de tierra. Así que decidme qué mejorar, en qué poner los focos, porque la verdad yo ya se me están quedando cortas ya las ideas. Igual la industria del petróleo estaría bastante bien, pero bueno, se están encargando nuestros capitalistas de eso, así que no puedo hacer demasiado. ¡Hombre! Un foco nacional, eso sí que me encanta. Incrementamos la opinión, para siguiente ya lo metemos en la esfera. Y ahora sí que vamos a hacer un par de cositas interesantes. Cultura no, el ejército. Nos va a costar más, pero la verdad es que esto es algo muy, muy interesante. Y si nos declara la guerra a Inglaterra, bueno, va a ser algo primordial. Y ahora sí, declaramos la guerra. Región de Suez. No, no. Sí. La verdad es que no necesito ayuda de nadie, así que da igual. Vamos a poner otro foco en Sajonia. ¿En Sajonia o en Rheinland? Sajonia, venga, en Sajonia, que Rheinland es el territorio del Rin, del río. Y está así muy cerca de Francia, así que si hay una guerra, sería de los primeros territorios en ser conquistados por los franceses. En teoría, yo no les voy a dejar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, mejor mejorar los territorios que están más cerca de, más en el centro de tu tierra que los que están más en el exterior. ¿Y qué? ¿Qué me contáis? Estamos con 8 millones, hace nada, madre mía, ¿cómo está subiendo eso? Bueno, un ejército aquí. Vale, ya se embarcan. Conquisto Grecia. Igual me cojo 30.000 soldados y me los traigo aquí. No estaría nada mal. Para ir todo más rápido. Sí, me va a coger a unos cuantos. ¡Wow! Muy bien, más prestigio. Joder, y ahora pierdo el prestigio. Vaya tela, la que se acaba de liar. Los otomanos la hemos liado. Putos otomanos. Bueno, los voy a meter en la esfera en breves, así que les faguen. Puñetero congreso. Bueno, así deslaguea un poco, quieras que no. No hay mal que por bien no venga. Y ahora sí le vamos a dar a pausa, que hay aquí un par de cositas que hacer. A ver. Excavaciones. Minoicas, micenas. Micenaean. O sea, micenienses. Bueno, de Micenas.
Me gusta. Vamos a darle. ¡Hurra! Micenae. Creo que me estoy equivocando. Ah, no. No, 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 vale, es de Grecia. Es que veía ahí como turbantes así, yo estaba flipando un poco, ¿no? ¿Por qué me lo ponen para poner, pa darle otra vez? Que me vicio y le doy, ¿eh? Vale, las minoicas, genial. Yo no sé por qué los griegos están accediendo, si total, estamos en guerra, no sé, es raro. La producción, ¿esto qué es? Vamos a ver, más prestigio. Sueños de un imperio, la verdad es que no me gusta mucho, así que me gusta. Aunque tampoco sé muy bien. A ver, vamos a mirar. Sueños de un imperio. A ver, tiene que estar por aquí, teóricamente. ¡Oh! Ahí está, prestigio. Vale, nos va a dar más prestigio, pero también nos va a dar más conciencia de la peña. Así que, realmente nos da más prestigio que lo que ganamos en conciencia. Y la conciencia ya la estamos ganando a niveles descomunales ahora mismo, así que no, no lo voy a notar demasiado. Cambio el prestigio, sí, ya que estamos ahí peleándonos con los ingleses. Con lo cual, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! Esto sí que es un golpe de efecto, señores. Ahora sí que le llevamos una puntuación considerable a los ingleses. Vamos a mirar diplomacia un momentín, que estaba fijándome yo, que creo que ya tengo la justificación de guerra. No puede ser, ¿cómo la puedo tener tan rápido? No, no puede ser. No, 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 eran los pequeñines. Estos de aquí. Sí, para conseguir el pasillo. ¡Toma castaña! Nada, pues guerra, con lana. Vamos a aprovechar y vamos a justificar una guerra. Bueno, que igual les ayuda. Qué mal, no sé ni hablar castellano hoy en día. Vamos a ver si les ayudan. Si no les ayudan, doña justifica una guerra contra Camboya. O Camboya, mejor dicho. No, no les ayuda. Vamos a justificar una guerra contra estos. A ver si hay suerte y no. Y ups, estoy en tregua. Ya sé por qué no lo había hecho. A mí lo de las manchas dentro de mi territorio me duelen. Vamos a coger primero a estos para que los ingleses no se motiven y lo cojan ellos antes que yo. Y listo. Voy a enviar estos ahí de refuerzo. Vamos a mirar un momentín lo de los rebeldes, el tema rebeldes. Vamos a ver cómo anda. Rebeldes, rebeldes, rebeldes. Esto es. Ah, no, pues anda bien el tema de rebeldes. Pues vosotros os vais a ir aquí. Tú te vas a ir aquí. Y tú te vas a ir aquí también. Tú ahí estás bien. Todo listo. ¿Y este ejército ahí? Ah, ya sé, ya me acuerdo. Por si los ingleses les apetece jugar. Bueno, vamos a empezar a conquistar seriamente esto. Modo rápido. Mejor así, o sea, no está mal que sean liberales, no me malinterpretéis, pero si pasamos cierto nivel, como está aquí, que está siendo socialista, nos van a coger las reformas socialistas por los huevos. Y vamos a sufrir muchísimo en temas de dinero. Ya sé que ahora estoy muy bien y lo podría, no sé, manejar bastante bien, bastante fácil, pero créedme, se va a disparar el gasto social en cuanto haga un par de reformillas para mantenerlos a raya. Mientras la militancia esté así, no hay problema, pero ya subirá, ya subirá. Necesito tener, bueno, más que necesito, me gustaría tener unos 50 millones de libras ahí guardaditos y bien, bien quentecitos, que no se muevan. Para sentirme feliz, bueno, y poder manejar el temita de las reformas socialistas bien. Me acaba de preocupar esto. Nos acaban de adelantar. No sé quién fue, igual fue Estados Unidos. Vamos a ver un momentín. ¿A qué carajo le estoy dando? Ah, bueno.
Inglaterra y Francia. Francia nos ha adelantado. Bueno, más que adelantado, nos ha igualado. Seguramente tienen los focos nacionales en la industria. Yo los tengo en el capitalismo ahora mismo. Yo creo que es una buena opción. Cuando llegue a 30.000, le voy a dar a los Craftsmen o a los Clerc, según vea. Es que los Clerc me da pereza porque ya lo hacen automáticamente. Y no sé, me parece más. Ya sé que me va a dar más dinero y más tal, pero creo que me suban mucho más los puntos. Y creo que les voy a dar a los craftsmen. Burócratas andamos bien. Si no, vamos a verlo aquí. 100%. No hay fallo. Epa, epa, epa. Le estoy dando. Ay, que se me va la olla. Sí, yo creo que el tema de capitalistas ahora mismo es la mejor opción. Además, nos dan puntos aquí. Vamos a intentar subir lo de los capitalistas hasta un 4% de la población, que es una brutalidad. Teniendo en cuenta lo poco capitalizada que está mi población. Y luego ya subiré de lo demás. Como os dije antes, ejército estoy de sobra, así que no hay problema. No es como el principio que andaba ahí a fortalecer el ejército todo el rato. No, ahora no hay ningún problema, para nada. Y puedo seguir así sin tener preocupaciones en mente. Vamos a reclutar más infantería, como os dije en el anterior capítulo, que aún no había reclutado todo lo que yo quería. Y vamos a ver el gasto, cómo anda. Máximo. Esto sé que lo debería tener al 70 o así, pero joder, que no tengo. ¿Qué coño pasa aquí? Que no me dan infamia. Bueno, es lo que os decía. Ya sé que, bueno, no son guerras muy importantes. Debería tenerlo al 70% y sé que también lo tengo al 100% en paz. Pero es que prefiero prevenir que curar. Yo estoy ganando muchísima pasta. Veis que no tengo problema. Pero como me declara la guerra a Francia y ellos se preparen antes que yo, la voy a liar. Así que por esos casos lo hago, ¿sabes? No es porque no me fije, porque no tal. No, es por eso. Porque prefiero prevenir. Luego estáis los que me preguntáis que os declaran la guerra y tal y os la lían. Bueno, pues nada, tener esto preparado siempre ayuda. Y a ver, vamos a ver, que ya puedo declarar la guerra aquí a estos señoritos. Y evidentemente voy a hacerlo. No me dan infamia, yo tiro para adelante, vamos. Es más, si me apuras, guerra con vosotros también. Igual es que me ha sucedido un evento y no me he enterado. Y ahora puedo declararle guerras a la peña sin que me den infamia. O yo no sé qué pasa, pero no sé, esto es muy raro. Oye, aquí no hay un territorio. Ah, sí, vale. Pues te vas a ir tú. Listo. Muy bien. Pues vamos a darle al play y que continúe la fiesta. Vosotros en tregua, ¿pa' cuándo, macho? ¡Yey! Tranquilidad. Más prestigios, más organización. Genial, genial, genial. ¡Oh! Ya no estáis en tregua, ¿eh? Ah, vale, estamos preparando una justificación. Luego va a ir Camboya. Menos militancia, más conciencia. Bueno, menos militancia me gusta, la verdad. Ahora mismo me viene genial, me viene verlas, así que perfecto. Holanda. Ah, vuelva a la esfera. O oh, no. A Friendly, que no está ni en la esfera. Vaya tela. Vaya fail. A veces hay que leer tanto que me aburre y paso y le doy a porque sí. Les caemos muy mal al Imperio Otomano. Vamos a intentar incrementar las relaciones. No les caemos para nada bien a Holanda. Vamos a intentar incrementar las relaciones para que sea más fácil aumentar la amistad entre nosotros y que no estemos parados tanto tiempo aquí. Oh, esto sí que fue detectado y esto sí que dolió un poco. 0,8. Pero es que están de coña. Yo sí soy feliz. Venga, guerra. ¿Qué? Espera, ¿esto contra quién fue? Que igual ni me enteré. Un momento, un momento, un momento. Si esto fue contra Luang. ¿Esto fue contra Camboya? ¿Contra quién coño fue? Mierda, no miré. Ah, no, vale. Joder, estoy muy lento, chavales. Yo hace mucho que no juego a esto.
Es que esto, nos han dado 0,8 de infamia por esto. Y 0,8 es calderilla, no es nada. Vale, dame 0,8, ¿sabes? Genial. Vamos a anexionar todo esto de un zapatazo. Y listo. Y Camboya va a ir la siguiente. Bueno, vamos a hacer aquí una tremenda desgracia para estos. A ver, ¿por qué no puedo? Joder, sigo en tregua. Si no estoy en tregua, tío. A ver, me voy a seleccionar a mí mismo. Ah, pues sí, sí que estoy en tregua. Hasta el 82. ¡Me cago en la puta! Hasta el 82. Madre mía, me voy a volver abuelo. Para entonces. Permiso de paso para el Imperio Otomano. Sí, vale, no hay problema. Vale. Vamos a darle a pausa un momento. No están aliados con nadie. Así que sí, vamos a darle ya. Paz con estos. Vale, estos ya van a estar ocupados. Voy a enviar a estos. Que estos se queden en Hanoi. A ver, facciones rebeldes. Patriotas. Los militantes socialistas me preocupan. Aunque la militancia no está muy alta, tampoco. Bueno, chavales, yo creo que este es un buen momento ya para dejar el capítulo. Sé que ahora mismo sí que está un poco más interesante. Casi 30.000 capitalistas. Esto está pintando bastante bien. Menos ingresos porque estamos en guerra. No es nada, nada extraño. Y voy a bajar aquí los impuestos un poco. Me siento, no sé, bastante generoso hoy. Estamos ganando bastante pasta gracias a esto. Estamos incrementando tanto el número de capitalistas que nos está haciendo ganar bastante dinero y eso se agradece. Y bueno, vamos a echar otro vistacillo por aquí. Los otomanos en su correspondiente manera de jugar. No sé cómo carajo es. Y yo, que se me olvida Grecia, estaba ahí con Asia y se me olvidaba Grecia. Me voy a coger el canal de Suez, ya que los otomanos están ahí a su rollo. Están en guerra con los griegos también, no sé por qué. Con los ingleses y con los franceses, estáis de coña. Los muy inútiles, pasaron de mí y Francia e Inglaterra han aprovechado ese momento y os dije que, bueno, lo que pasó la anterior vez que Inglaterra nos declaró la guerra por estar en guerra con Grecia. No estábamos tan fuertes y aprovechó. Ahora se lo piensa más por nuestros aliados y por eso no nos declara la guerra. Pero si no, estoy pero 100% seguro de que sí nos hubiera declarado la guerra. Y bueno, chavales, joder, cuánto refuerzo tenemos por aquí, madre mía. A ver dónde los meto yo a estos. Mira, pues aquí, perfecto. Estamos consiguiendo un ejército considerable. Ahora mismo estamos fuera de nuestras capacidades, de hecho. Espera. Voy a quitar estos un momentín. Y voy a mandar otra ronda de Ironclad. Necesito unos 400. También es por lo de los acorazados, ¿eh? Por lo que estamos gastando tanta pasta. Estamos gastando en militar una barbaridad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso se nos están acumulando. Bueno, acumulando no. Pero sí que se están aumentando los gastos. Y ahora cuando terminen estos, voy a preparar tres andanadas más y ya no me preocupo en un rato. En unas cuantas partidas. Bueno, partidas, capítulos. Vale. Listo. Y como estamos en paz, no tengo ningún problema. Vale, vamos a hacer. A ver cómo. Es que hay una diferencia brutal. Es que no me vale la pena, tío. Es que no me valen la pena, hombre. Me dan la risa, pero bueno, venga. En Asia sí que voy a construir unos cuantos. En Europa lo voy a dejar solo para. Buah. Vamos a construir en América, que también vienen para Europa. En Europa una tanda. Y ahora. Bueno, no, dos. Venga, va. Me siento guay. Y ahora otra de acorazados. Yo creo que para cuando termine todo esto, ya tendremos capacidad para los cruceros, que sí que es algo que estoy ansioso de tener.
que son súper útiles, pero súper útiles. Y ya, bueno, los Dreadnought, los super acorazados, acorazados de verdad. Los Ironclad es más bien como que tienen blindados los costados. Los primeros, primerísimos acorazados que hubo. Y bueno, ya los Dreadnought son acorazados de verdad, de acero, hechos de acero. Y bueno, chavales, me despido aquí. Hasta el próximo capítulo. Hombre, los otomanos se nos han iluminado. No, era cosa mía, vale. Como digo, os espero en el próximo capítulo con más y mejor. Aquí hay problemillas. ¡Ey, ey! ¡Quietos! No, 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 no quiero lecciones. Encima se ha bugueado el coso ese. Cago en 10. Vale. Joder, cuánto desgaste la Virgen. Bueno, lo dicho, nos vemos en el próximo episodio. Venga, hasta ahora.